Hola, hola familia hermosa y bienvenidos sean todos ustedes a otro video más. Gracias por estar aquí presentes. Me puse frente a nuestro arbolito de Navidad para que lo vean por si no lo han visto y para recordarles a todas ustedes que no han visto el video donde decoramos el arbolito de Navidad de este año, o sea, ese que está ahí atrás. Vayan a verlo, mis hermosas, vayan a ver cómo logramos obtener esta hermosa decoración, que estábamos ahí un poco indecisos con las luces, porque se ve medio raro prendido, pero creo que es la forma de la decoración, que es más sencilla, como ya les comenté, pero en sí el árbol se ve muy, muy bonito. La claridad de esa ventana como que no deja que aprecien lo hermoso que se ve mi árbol, pero pues a nosotros nos gustó muchísimo. El día de hoy ya estamos más que listos para irnos de paseo a Alesia y Danilo, porque ya saben que mi esposo y Brandon, mi niño, el de 7 años, está en la escuela. Nos vamos a pasear a la Sam's. Ya saben ustedes mis paseos, mis hermosas, a la Walmart, a la Sam's, a comprar el mandado, a comprar cosas, como en esta ocasión tengo que ir a la Sam's a comprar pañales para Danilo, Pampers, tengo que ir a comprar papel de baño, tengo que ir a comprar jabón, y ya saben ustedes, esas son mis compras en Sam's, que son según las más grandes y que por eso me gusta ir a esa tienda, también al mandado. Y bueno, esos son mis paseos en la semana con Danilo y con Alesia, que aquí están. Aquí tenemos a Danilito ya listo en su porta bebé, ya nada más le voy a poner su cobijita, ya saben ustedes que le gusta su cobija y nos lo vamos a llevar. No está muy frío afuera, está en clima bueno, ni frío ni caliente. Aquí está Alesia. Hola, hola mami. Hola. Diles buenos días, familia. Buenos días, familia. Porque todavía es de día, son como las 11:51, casi 12, o sea que es mediodía, ni tarde ni temprano. Y acá está Levi. Hola, Levi. Hola, Levi. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, mi niña? ¿Qué andas haciendo, mi niña apretada, mi lonjuda? Ella todavía anda con su suéter de Navidad. Alesia dice, mami, quítale el suéter a Levi, lo va a ensuciar. Dice, yo me lo quité, y le digo, no, mami, ella se lo va a dejar porque ya así se va a quedar ella con su suéter navideño. Anda aquí con su chonguito, pero el moño se lo quitó Levi. Anoche que se durmió se lo quitó y ya no le gustó, así que ya no se lo puse. Pero bueno, mis hermosas, bienvenidos nuevamente. Aquí está mi pañalera lista y nos vamos a los paseos de Ellie's Family, o sea, a los mandados. Familia hermosa, antes de irnos a hacer los mandados que ya les mencioné hace un momento, quiero decirles algo que no sé si llamarle mala noticia, triste noticia o simplemente una actualización de lo que voy a hacer, o mejor dicho, de lo que no voy a hacer, mis hermosas. Y se trata de la decoración navideña. Como ustedes vieron en un video o en unos videos anteriores, yo les mostré alguna decoración navideña que compré aparte de lo que iba a utilizar en el arbolito de Navidad, que ya se los mostré. Les mostré unas cositas que compré en Hobby Lobby y en Target para decorar la casa, pero llegué a la conclusión y después de pensarlo y pensarlo, tomé la decisión de que no voy a decorar más este año, mis hermosas. No voy a decorar la cocina, no voy a decorar la isla, no voy a decorar la mesa, no va a haber más decoración que el árbol de Navidad y ya. Ah, y también la chimenea, que ya la decoré un poquito. Ahí anduvo Beto ayudándome a colgar unas campanas y eso ahorita se las voy a mostrar. Y también les voy a dejar un video de cómo se ve de noche, que obviamente se ve más bonita de noche que ahorita de día que está todo apagado. Pero sí, ya decidí que no va a haber más decoración, mis hermosas. Lo único que voy a colocar que no puede faltar en esta decoración navideña es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Ese ya saben ustedes que tengo uno chiquito, tengo dos pequeños, así que estoy pensando colocar uno por ahí en la chimenea y el otro acomodarlo entre el árbol de Navidad, porque como les digo, creo que el nacimiento de nuestro Señor Jesús no puede faltar en la decoración, sea pequeño, sea grande, sea elegante, sencillo, no importa, no puede faltar. Así que es lo único que voy a poner. Ahorita, como les digo, les voy a enseñar la chimenea. Y aquí tengo las cosas que voy a regresar a Hobby Lobby ya. Y también tengo las de Target. Miren, estas son las cosas que voy a ir a regresar. Que no es mucho, como les digo, solo fueron algunas compras que dije, bueno, tiene razón Beto, a veces no es necesario llenar la casa de decoración.
y con poquito se ve bonito. La verdad me da como tristeza regresar las cosas y pena también, porque resulta que uno va muy inspirado a comprar las cosas y luego regresas ahí todo triste a regresarlas, a dejarlas. Yo no sé si las de Hobby Lobby las pueda regresar porque estaban en descuento, estaban al 50% de descuento, entonces no estoy segura. Pero voy a preguntar, voy a tratar. Lo de Target sí, porque lo compré todo a precio normal. Que por cierto, el jarrón que compré en Target está hermoso, está precioso. No sé si dejarlo aquí y utilizarlo con algunos otros adornos. La verdad no estoy segura, pero está bien caro. Así que no vale la pena dejarlo si no lo voy a utilizar, mis hermosas. Yo no sé ustedes qué piensan. A lo mejor algunas van a decir, ay, esta señora sí que está loca. Pues no sé, mis hermosas, si es locura o no. Lo que sí sé es que, bueno, ya puse el arbolito de Navidad, que a mí me encantó, quedó muy bonito. Es algo que les encanta a los niños, que les gusta mucho a los niños y a mí también. Voy a poner mi nacimiento, que como les digo, ya lo tengo, eso no puede faltar. Y ya adorné la chimenea, que siento que se ve muy bonita, más de noche que de día. Y ahorita se las voy a mostrar. Y como les digo, aquí voy a dejarles también un video de cómo se ve en la noche, mis hermosas. Pero sí, tristemente vamos a ir a regresar estas cositas, lo que se pueda. Y pues quería decirles también porque es parte de los mandados del día de hoy. Pues miren, mis hermosas, así está nuestra chimenea en esta ocasión, en este año. Muy, muy sencilla, pero les voy a contar un poquito más detalle lo que tenemos aquí. Este arbolito de Navidad lo compré en Target también, decidí dejarlo, no lo voy a regresar porque obviamente me gustó cómo se ve aquí. Va en combinación con esta estrellita que ya es decoración de la casa desde hace mucho tiempo. Y esta velita en color dorado con blanco. Puse esa guirnalda que tengo desde hace ya como 3, 4 años. Beto me ayudó a colocarle las luces, a entrelazarlas para que se vea más bonito en la noche. Que aquí les voy a dejar el video, recuerden. Y estas estrellas pues son el conjunto o el set de aquella también, que son decoración de la casa. Algo que no les había mostrado son estas hermosas campanas. Vean qué chulas están. Son como rústicas, pero están preciosas en persona. Las encargué en Amazon, no se las había mostrado porque no había tenido oportunidad, pero sí están muy bonitas, miren. Viene esta grande, la mediana y la pequeña. Están tan bonitas que no podía dejar de ponerlas aquí. Y la guirnalda pues cae hasta abajo, mis hermosas, con luces entrelazadas hasta abajo. Y aquí las lámparas que son decoración de la casa ya desde hace mucho tiempo, como les digo. En esa parte ahí, ay, disculpen que no está muy limpio que digamos, pero en esa parte es donde quiero colocar, no sé, alguna manta, algún cobijita o algo. Ponerle el nacimiento con decoración que ya tengo aquí en casa, que pues todavía no sé muy bien qué, pero así quiero, aquí quiero poner un nacimiento y el otro en el árbol de Navidad. Es algo simple, sencillo, pero con el espíritu navideño en casa, mis hermosas. Es lo importante. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better loosen your belt. Pues ya les enseñé, ya las platiqué, les conté el chisme, el dato de lo que va a pasar durante estos días, un poquito. Así que ya nos vamos. Aquí tengo ya mis tiliches. Suéter de Alesia, suéter de Danilo, porque uno sale y el clima está muy bonito y ya cuando andas afuera y regresas, el clima se pone loco, se enfría, así que llevo suéter para los dos. Voy a subir a Danilo, voy a prender el carro y listo, mis hermosas. Ahorita nos vemos en los paseos. Pero antes tengo que dejar a Levi en su cama, en su casita, porque si no, me hace muchas maldades esta niña. Métete a tu cama, Levi. Ándale. A tu camita, ya tienes agüita. Ah, pero primero quiere tomar agua, mi peluda. ¿Verdad que sí? Ah, es que, qué rico. A tu cama ya. Oh, 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 la, 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 oh, oh, la, 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 oh, oh.
Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. Miren, aquí viene Alessia, bien dormida. Ay, 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 ay. Subí a Danilo y a Alessia al carrito para llevarlos aquí a los dos. Danilo se quitó el gorro y se durmió en el carro, así que viene bien greña loca. Viene bien greñudito mi bebé. Ay, ay, ay. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué viene esa china de coñuro? Ay, Jesús, peínalo, Alessia. Eso, eso. Peinadito, peinadito. Christmas memories. I've been wrapping presents for you, I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. The good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Nos vamos a llevar unas fresas para tenerlas en casita, que mis hijos, ya saben ustedes, son bien freseros. Voy a llevar estas. Y yo hace tiempo que tengo ganas de unas cherries, y aquí hay cherries, así que me voy a llevar un paquetito. ¡Ah! Están abiertos. Hermosa, rapidísimo hicimos las compras de la Sam's. Miren, aquí vengo yo con mi carro con trabajos. Y es que no traigo agua ni nada de eso, pero ya con estas cositas ya está pesado. Quiero agradecer a mis hermosas que me aconsejan, que me dan sus tips para de vez en cuando comprar cosas. No crean, me ayudan muchísimo sus consejos. Ahora ya no traigo la tarjeta de Sam's Club, ya no la necesito porque descargué la aplicación en mi teléfono. Y aquí la traemos, mis hermosas. Aquí sacamos pues todo. Ahora sí que saco el teléfono, pago las cosas, veo descuentos y varias cositas así. Y yo no lo hacía porque no se me ocurría, no sé por qué, pero gracias a una de mis hermosas se me ocurrió bajarla porque ella me dijo. Así que les agradezco muchísimo por su ayuda. Y ahora vamos a subir las cositas que compré. Ay. Llegamos por mi tesoro a la escuela, por Brandito. Ya vamos a recogerlo. Gracias a Dios que ya salió, ya se llegó el tiempo. Y aquí estamos en línea, mis hermosas, para recogerlo a él. Pero en esta ocasión me voy a llevar también a Valentina, la hija de mi hermano Valente, y mi cuñada Mirna. Y también me voy a llevar a Rominita, que ya todos la conocen, muchos de ustedes la conocen, que es hija de mi hermana Delia. Me tocó recogerlos a los tres y aquí estamos en línea, mis hermosas. Son las 3:59 de la tarde y apenas van caminando los carros ahorita. Ahí vienen mis tres tesoros, que somos bendecidos, ya no es de niños nosotros todavía. Pura chiquitera, pura chiquitera. Aquí, aquí. Aquí. Valentina, ahí anda Valentina.
Familia hermosa, ya llevé a Romina y a Valentina a su casita y ahorita nos encontramos aquí en la Food Lion o Food Lion. Venimos porque, ¿qué creen? Hace rato que me fui a la Sam's. Ay, no me miro, no me miro. No compré leche ni huevos. Los huevos no los compro allá porque allá son muchos los que venden. O sea, venden en paquetes grandes, cantidades grandes. Entonces esos no los compro allá, pero la leche sí de vez en cuando la compro allá. Y esta vez se me olvidó porque no me fui por el área donde venden la leche, crema, yogur y todo eso. No fui, entonces se me olvidó. Y obviamente yo no puedo estar sin leche en casa, así que me vine a esta tienda con mis tres criaturas ya a comprarla. ¡Ay! ¡Ay, Danilo estaba dormidito! ¡Ay, amorcito! ¡Llori, llori! ¡Llori, tesoro lindo! Vamos a hacer ese mandado rápido y de aquí a casita. Ya llegamos aquí, ya entramos a la tienda. ¡Ay! Con mis tres caritas hermosas. A ver, una carita. ¡Ay, qué hermosa carita! A ver, la otra carita. ¡Ay, qué hermosa carita! A ver, la otra carota. De mi grandote. Ya compramos fresas y también cherries. Pero ahorita vamos a llevarnos unas uvas por ahí y la leche. Y el pelo de Danilo en todos lados. Me voy a llevar unas papas para... Pues yo las uso para diferentes cosas, ya sea para la sopa de fideo, puré de papa, chile de papa. Familia hermosa, llegamos a casita, como se pueden dar cuenta, obviamente ya estamos aquí, ya estoy en mi recámara. Hace rato que llegamos, pero no les pude grabar porque, ¿qué creen que pasó? Algo muy raro. Llegamos a casita y bajé las cosas que trajimos del Sam's, de la Food Lion, y entramos a la cocina, me puse a querer guardarlos, y Alesia empezó como rara y rara, y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y que vomita, que empieza a vomitar, así nada más, antes de contestarme, que vomita y que se mancha bien feo aquí, el pantalón, la llevé al baño para que siguiera vomitando. Lo bueno es que fue solo como una bocarada, una vez, pero bastante. Como les digo, se mojó y ya tuve que bañarla a ella. Ya después Dani lo despertó, también lo bañé de una vez, metí a Brandon a bañar. Y también llegó Beto de trabajar, así que me puse rapidísimo a hacer de cenar para él y para todos nosotros. Después de que cenamos, pues ahorita ya, como les digo, los niños están en la sala jugando y él los está cuidando, compartiendo tiempo con ellos también. Y yo me vine a la recámara porque de verdad que también necesito darme un baño, relajarme, ando molidísima, mis hermosas. Aunque no lo crean, eso de andar haciendo mandados con tres niños o con dos niños es cansado. Yo creo que las que son mamás de dos o de tres me entienden, y más están así de chiquitos como los míos, porque hay que subir, hay que bajar, hay que amarrar, hay que desamarrar, que ya quiere leche Danilo, que Alesia quiere ir al baño, que ya se hizo pipí Danilo, que hay que cambiarlo, que, y bueno, un montón de cositas que pasan en todo un día y en los mandados a los que voy, pero obviamente no les grabo todo. Ay, así que bueno, lo bueno es que fue un día productivo y que se los puede compartir a ustedes, mis hermosas. Pero antes de bañarme y antes de quitarme el chongofodongo y todo, quiero mandarles saludos cordiales a muchos de ustedes. Saludos especiales a muchas de ustedes que me dejaron su comentario tan bonito, que me llegan al corazón, que me alegran el día, que me alegran el momento cuando las leo. Gracias de todo corazón. La verdad, familia hermosa, que mandarles un saludo es lo más pequeño que yo puedo hacer por ustedes, porque sé que se merecen mucho más. Pero pues lo hago con mucho cariño para que se alegren también, igual que yo me alegro de leerlas a ustedes. Y a las personas que no comentan, también se los agradezco mucho. Les mando un saludo, un abrazo cordial con mucho cariño y siempre mi agradecimiento. Vamos a empezar con los saluditos para despedir este video, aprovechar que Beto me está entreteniendo a los niños y para que no se me haga tarde, irnos a descansar, mis hermosas. Quiero empezar con un saludo especial, con mucho, mucho cariño, para mi hermosa Socorro Sánchez, que no falta en mis videos y que siempre me deja su lindo comentario. Gracias, amiga. Para Arlé Pelayo, para María Estela Méndez, para Elizabeth Palacios, María Ramírez, para Lupita 4675. Muchas gracias, hermosas, preciosas. Se los agradezco mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño y un beso también. Para Isabel Gascuena García, para mi hermosa María Guerrero, para Rubí Torres, que siempre me apoya, gracias amiga, para Susana Luna, que cumplió años el pasado 29 de noviembre.
Muchas felicidades, amiga hermosa, que Dios te bendiga con muchos años más de vida. Ojalá que escuches tu saludo tarde, pero seguro. También saludos con mucho cariño para mis hermosas Mara Sánchez, Milagros Martínez, Arelis Guillén, Marta Alemán, para Lucy Villarreal, Carla Díaz, Victoria Morales, Gloria Amparo López, para Iliana Poles, para María Martínez, para mi hermosa Leticia Sandoval y para María Banda. También para Gloria Lara, Claudia Caballero, para Gotita de Amor, que siempre me dejan su lindo comentario. Gracias, mis hermosas. También para Mari Suárez, Gliceria González, Judy Córdoba o Judy Córdoba, María Rodríguez, Ana Rodríguez, Omaira Roche, Laura Villa, Imelda 1836, para mi hermosa Olivia, para Yolanda Cadena, Claudia Patricia y para Elvis GR, que me pidió su saludo en Instagram. Un saludo cordial para todas ustedes y ya les dije, para todos los que me ven también, muchas gracias. Así que les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias por estar viendo este video hasta el final y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos de parte de Beto, de Brandon, Alesia, Danilo y de mí, claro que sí. Hasta la próxima. Bye.